Buenas tardes, soy Giovanna Valenzuela y es un gusto poder saludarles. Estamos por iniciar el foro ASRO 2021, el cual hemos preparado especialmente para ustedes, en donde tu seguridad y la de tu familia es lo más importante, por lo cual te pedimos seguir las indicaciones básicas de una sana distancia, el uso correcto de cubrebocas y gel sanitizante. Hemos llegado al momento de iniciar este gran evento. Prepárate, ponte cómodo y disfruta. Comenzamos. Hay quien ve las cosas como son y dice, ¿por qué? Hay quien ve las cosas como podrían ser y dice, ¿por qué no? Hay un mundo de diferencia entre los dos. Los primeros viven el mundo. Los segundos lo inventan todos los días. Tú sigues o creas camino. Te conformas o te afirmas. Todo está en ti. El futuro pertenece a quienes lo construyen. Haz futuro. Haz grow. Es un honor poder contar con tu presencia en este evento que Agro ha preparado para ti. Esta nueva modalidad de Foro Agro. Tenemos una agenda muy dinámica para que puedas llevarte información muy relevante sobre las innovaciones y tendencias a través de nuestros expositores que tendremos el día de hoy. Esperamos sea de tu agrado y de mucha utilidad para que sigas siendo un agricultor exitoso. Y bueno, para dar inicio a este evento Foro Asgro 2021, damos paso a Nery Echeverría, quien es nuestro director comercial de Bayer México, quien de manera oficial nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Nery. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su Foro Asgro. Mi nombre es Nery Echeverría y soy el director de ventas de Bayer Crop Science y de Asgro para México. Es un gusto para nosotros en Asgro que nos acompañen porque hoy como otras ediciones del foro Asgro queremos traerles a ustedes información de tecnología de vanguardia para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para asegurar un mejor futuro para ustedes y sus familias. En Astro generamos innovación para ayudarlos a ustedes a ser más exitosos. Un agricultor que siembra Astro es un agricultor que siembra éxito. Y por eso durante esta tarde vamos a tener varias pláticas en las que vamos a compartir con ustedes información que estamos seguros que va a ser muy valiosa, información que los va a ayudar a mejorar las prácticas agronómicas en los cultivos, información que los va a ayudar a la toma de decisiones para que ustedes sean más exitosos. Bienvenidas, bienvenidos. Les doy las gracias en nombre de Bayer y de Adler que nos acompañen. Disfruten esta tarde. Muchas gracias, Neri. Ahora, para seguir con nuestra agenda, daremos paso a nuestro siguiente invitado. Él es Juan Luis Becerril, director de Marketing Bayer México, quien nos dará un importante mensaje. Adelante, Juan Luis. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Una nueva oportunidad para conectar. Y estoy muy contento de recibirlos en esta edición especial del Foro Asgrow 2021. Mi nombre es Juan Luis Becerril y soy el líder de Customer Marketing para la región norte de Latinoamérica. Bienvenidos a todos aquellos que nos están sintonizando en Querétaro, en el Bajío, en la Ciénega, allá en el estado de Jalisco, en Zacatecas, en San Luis Potosí, o en Puebla, Hidalgo y Morelos, a quienes conocemos como los Valles Altos. Y también un saludo muy especial a nuestros amigos allá en el sur de nuestro país. Ustedes a través del tiempo nos han enseñado y acompañado a todos los procesos de innovación en la agricultura. Porque todos los días se esfuerzan, se reinventan. Y no son aquellos que se quedan sentados a ver qué pasa, sino que emprenden y buscan cosas nuevas, cosas diferentes. Dicho de otra manera, ustedes construyen el futuro. Y por eso nuestro reconocimiento y desde acá un fuerte abrazo en estos tiempos tan complicados. Ese compromiso nos hace también elevar nuestra barra, ir más allá, por más objetivos. Y de manera conjunta, el equipo de ASBRO ha diseñado este evento específicamente para ustedes, en donde encontrarán información, la más reciente de la industria agrícola, las tendencias hacia futuro, la visión de la agricultura en su conjunto, porque ustedes y nosotros vamos a hacer que ese futuro suceda hoy. Lo más importante es que esta información también les permita tomar las mejores decisiones. No me queda nada más que pedirles que se abrochen los cinturones para disfrutar este evento. Anoten sus preguntas, coméntenlas, compártenlas. Lo más, lo más reciente de la agricultura está aquí para ustedes en la edición 2021 del Foro Asgro. Así que bienvenidos y haz futuro con Asgro. Muchas gracias, Juan Luis. Ahora vamos a continuar presentándoles a una invitada muy especial, Dorena Cedillo. Nuestra gerente de marca Aslo, quien nos dará un mensaje de la marca. Adelante, Dore, bienvenida. Hola, muy buen día. Mi nombre es Dorena Cedillo y soy gerente de la marca Aslo. Y es un gusto para nosotros contar con su presencia en esta edición del Foro Aslo para toda la región centro del país. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio en sus agendas. Bien, en Asgro nos interesa mantenerte informado sobre las tendencias e innovaciones en la agricultura, así como proveerte de las soluciones agronómicas que te ayudarán a seguir construyendo tu éxito día con día. Sabemos que es fundamental estar al día con los cambios y dinámicas de los mercados, conocer las más recientes innovaciones tecnológicas y las nuevas soluciones. Es por ello que en Asgro nos rigen los valores de la innovación la visión y el éxito. Y en ese sentido, es momento de hablar de la más reciente innovación agro. Por nuestra parte, la investigación nos ha llevado a desarrollar importantes aportaciones a la productividad del campo a través de híbridos de alto desempeño y soluciones integrales para tu cultivo, aportando estas soluciones que te ayudarán a maximizar el poderoso desempeño de nuestro portafolio y, por supuesto, logres una agricultura rentable. A continuación, te presentamos las más recientes innovaciones de Astro. Orice, nuestro nuevo híbrido de ciclo intermedio de gran adaptabilidad y estabilidad. Gracias a su máxima fuerza en tallo y raíz, lo hace tolerante a la came. Orice también cuenta con un gran perfil de sanidad, con su excelente tolerancia a fusarium y enfermedades foliares. Y por supuesto, cuenta con una uniformidad superior en tamaño de mazorca. Estas son solo algunas de las grandes características que tiene Orice como parte del portafolio líder de la región. Hablemos ahora de Tigrillo, nuestra más reciente innovación de ciclo precoz con un sobresaliente desempeño en los ambientes más retadores. Cuenta con una buena estabilidad y tolerancia a enfermedades foliares, además de una tolerancia superior a la cama. Sin duda, Tigrillo será una excelente opción para este segmento de condiciones tan retadoras. Por otro lado, me gustaría recordar también una reciente innovación de nuestro portafolio Aslo, Salamandra, el líder en sanidad de la región, que con su máximo potencial en el temporal, además de la tolerancia a fusarium y fuerza de tallo en raíz, para hacer frente a las condiciones de acambio. Sabemos que eres un agricultor que busca superarse a sí mismo año con año, que te retas y buscas los mejores resultados y porque haces futuro todos los días. Y es por ello que estamos seguros que con estas innovaciones será una excelente opción para tu campo. Muchas gracias, Lorena. Sin lugar a duda, el contar con las innovaciones y soluciones integrales que te ofrece Azro marca una gran diferencia para tener un cultivo de alto desempeño durante toda una temporada, permitiéndote seguir tu camino hacia el éxito y seguir construyendo tu futuro. Y es aquí donde nuestra siguiente invitada, Penélope García, te hablará de los beneficios y posibilidades para premiar tu lealtad. Bienvenida, Penélope, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto estar al día de hoy con ustedes, aunque sea de manera virtual. Me emociona mucho poderles contar de viva voz qué es Impulso Bayer. ¿Impulso Bayer es el nuevo club de beneficios? Que busca premiar su lealtad por preferir las semillas y agroquímicos de la marca Bayer. Todas las compras que hagan de las semillas de maíz y sorgo de la marca Asgro y los agroquímicos de la marca Bayer en los distribuidores autorizados les dará puntos que podrán acumular para cambiarlos cuando quiera por diferentes beneficios. ¿Cómo qué beneficios? Bueno, pues les cuento que hay desde navajas hasta estaciones climáticas con sensores muy tecnológicas, así como laptops, tablets, televisiones y celulares. También pronto podrán encontrar análisis de suelos, mapeos con drones y otros servicios que busquen impulsar su campo hacia la tecnificación e innovación. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tengo que hacer para ganar esos beneficios? Bueno, pues es muy fácil. Los invitamos a registrarse en nucle.ag para que formen parte de Impulso Bayer. Es importante. Y verifiquen quiénes son distribuidores participantes. Para que una vez que se registren y compren productos Bayer, en automático comiencen a acumular sus puntos. Por cada 100 pesos de compra, acumularán 3 puntos. Además de acumular y canjear puntos en Núcleo.ag, también podrán comprar lo que necesiten para su campo. Podrán encontrar una gran variedad de productos y marcas para que encuentren todo en un solo lugar. Y realicen compras sin tener que perder tiempo en ir a la tienda de su distribuidor. Sus puntos los puede ir acumulando y guardando para canjearlos por algún beneficio que ya le haya echado el ojo. Además, ya viene Navidad. Imagínense que puedan canjear sus puntos por aquel celular que quiere su hijo. En una de esas hasta se ahorran todos los regalos de Navidad. Porque sabemos que la familia es uno de nuestros principales impulsos para hacer todo lo que hacemos. Los invitamos a registrarse y comprar y canjear sus puntos en Impulso Bayer a través de la plataforma nucle.ag. ¿Y ustedes ya sintieron el impulso? Actualmente con esta innovación está Bayer pagando o premiando la lealtad a nosotros. Uno de los mayores beneficios de contar con una tienda en línea es que el agricultor puede acceder a nuestros productos, a comprar nuestros productos sin tener que físicamente ir a nuestra tienda. Presentamos Impulso Bayer, el club de beneficios exclusivo para agricultores en el que todos los productores ganan puntos con la compra de productos Bayer para el campo. Al comprar en línea o en un punto de venta con tu distribuidor de confianza, premiaremos la lealtad de los agricultores otorgando puntos por cada una de sus compras, que podrán canjear por atractivos artículos personales y servicios para el campo. Entra a nucle.ag. Conoce todo lo que esta nueva plataforma digital tiene de nuevo para el mundo de la agricultura. Nosotros como Bayer premiamos la lealtad. Está fregona. Muy bonita. Muy bien, Impulso Bayer. A continuar con los puntos, para acumular el Impulso Bayer. Tú como ellos, entra a nucle.ag, descúbrelo y siente el impulso. Gracias, Penelope. Todo es muy interesante. Permíteme y te cuento que tenemos una pregunta a través del chat en donde uno de nuestros agricultores quiere saber qué tan complicado es participar. Cuéntanos un poquito más. La verdad es que es muy fácil. Y ustedes dirán, uy, de que me pueda este, canjear un celular o algo padre, me voy a tener que esperar mucho tiempo. Y la realidad es que no. Mira, voy a hacer así rápido un cálculo, así súper rápido, pero mira. Más o menos, si hacemos el cálculo para eh, cuatro hectáreas, más o menos, ustedes ya podrían acumular los suficientes puntos para empezar a canjear por un juego de cuchillos, por una pala o incluso hasta una navaja. Eh, y ya arriba de 8 hectáreas ya les alcanzaría incluso para audífonos, esos es inalámbricos es muy pro. Este, y bueno, ya que les digo, ¿no? de 20 hectáreas para arriba, incluso ya podríamos aspirar a una tableta. O más adelante, si son unas 35 o 40 hectáreas con todo el agroquímico, hasta un celular ya bastante, bastante este, moderno, en marcas ya pues más reconocidas. Entonces en realidad es bastante accesible. Lo que estamos tratando de buscar es en verdad premiar su lealtad y que ustedes tengan acceso a todos estos premios y beneficios. Y más adelante no solamente van a ser artículos tecnológicos, sino también va a haber cosas para su campo, que lo que queremos realmente lograr es impulsar su tecnificación y su innovación pues en su día a día muy bien otro de nuestros agricultores pregunta para qué regiones está disponible esta plataforma mira hoy ya se lanzó en la región 2 que es occidente ciénega y bajío Ahí la plataforma nucle.ag ya está con todas sus funcionalidades, ya pueden comprar, ya pueden registrarse y ya pueden acumular puntos con los distribuidores autorizados. En la región 4, que es eh, Valles Altos, aún está construyéndose la plataforma. Esa va a estar pronto, va a estar en el 2022, Hoy ya pueden registrarse y ver los beneficios pero aún todavía no pueden acumular puntos. ¿Esto por qué? Porque estamos apenas en, eh, negociando con los distribuidores autorizados que nos puedan pasar sus compras para que en automático ustedes puedan acumular sus puntos en la plataforma. Entonces, hoy está en la región Ciénaga, Occidente y Bajío y en la región de Valles Altos, espérenla muy pronto, ahí estará en el 2022. Muchas gracias, Penélope. De nada, estoy a la orden y sientan el impulso. Pues bien, Ahora pasaremos a nuestra siguiente plática con Gabriel Álvarez, quien nos hablará sobre la situación actual del mercado del maíz, un tema muy relevante en estos días para el sector, por lo que esperamos te sea de mucha utilidad. Adelante, Gabriel, y bienvenido. Hola a todos, bienvenidos al Foro Asgrow. Es un gusto estar con ustedes. Y vaya que hemos tenido un año bastante volátil en todos los mercados. Eh, Quitando pandemia, hemos tenido volatilidad en los precios de los energéticos, hemos tenido fenómeno de la niña y un año muy volátil de precios. Entonces, pues justo en esta plática, que está diseñada especialmente para ustedes, pues vamos a ver todos los factores que afectaron y que van a afectar en los siguientes meses a los mercados. Entonces, pues vamos para adelante. En primer lugar, quisiera hablarles del, del cambio climático. ¿Por qué? Pues porque es una realidad que cada vez más tenemos eventos pues, extremos. Cada vez tenemos pues, fuertes inundaciones o fuertes sequías, o vienen más, más seguido el fenómeno del niño o de la niña, que como lo hemos visto en otras pláticas, pues, eso nos altera mucho los factores climatológicos. Eh, ya se, bueno, llevamos muchos años en los que se tratan de tomar medidas para tratar de disminuir estos efectos. Ahorita los socios del TIMEX, del Tratado de, pues, de México, Canadá y Estados Unidos, que se llama agua, suelo y cambio climático, en el que vamos a tener pues, mayor compromiso para atacar estos problemas. Y para un ejemplo, vean ustedes, de febrero a mayo, el monitor de sequía de México reportó niveles cercanos al 80% de sequía, de febrero a mayo. Y ahorita, la última quincena de, de septiembre, pues tenemos que ya bajó a 17%. Entonces, vean ustedes la, el fuerte cambio en el clima que tenemos. Y aquí lo podemos ver, o sea, algunos efectos: los glaciares están derritiendo, tenemos sequía en algunas zonas. En algunas otras estamos presentando climas fríos cuando normalmente no había. Entonces, esto es algo que, pues que tenemos que trabajar para disminuir los efectos, pero también hace que el trabajo del agricultor sea todavía más complicado. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener mucho más variabilidad en el clima, eso implica más variabilidad en los rendimientos. Y las empresas, pues como, como ASGRO, pues hacen un esfuerzo importantísimo para que las variedades sean cada vez más, más productivas. Pero nosotros también tenemos que poner nuestra granita de onera para mejorar. Ahora vamos a ver los factores que provocaron el alza de precios en el primer semestre del 2021. El primero de ellos este, pues, se dio en agosto, pero en agosto del 2020. En agosto del 2020 llegó una tormenta muy fuerte, Justo a Iowa y Illinois, que ustedes saben que son los principales productores de maíz en Estados Unidos. ¿Y qué provocó esto? Una, que mucho maíz tuviera acame. Y en segundo lugar, este, tuvimos clima muy seco en agosto y septiembre. Y estos dos factores provocaron que la producción de Estados Unidos bajara de 388 millones de toneladas a 360. Entonces ahí tuvimos una pérdida de 28 millones de toneladas en la producción de Estados Unidos del año pasado. Después tuvimos el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña inició justo en septiembre del año pasado y esto pues, nos iba a traer mucha variabilidad en el clima. Los fondos de inversión apenas escuchan fenómeno de la niña y qué es lo que hacen. Dicen, bueno, lo más probable es que el clima no sea tan bueno y empiezan a meterse de nueva cuenta al mercado y provocando un alza en los precios. Ahí Sudamérica, en esta ocasión, será el afectado, porque justo estaban en la época de siembra y más adelante polinización de los cultivos. Y ahorita lo vamos a ver, pero primero quiero que vean esta gráfica de aquí. Esta es la gráfica semanal de los precios del maíz. ¿Y cómo la tuvimos? Pues durante cuatro o cinco años ya sabíamos el rango de precios en el que estábamos. Con un piso alrededor de los 3,20 dólares por bushel, un techo alrededor de los 4,20 $4 dólares por bushel, y en ese rango habíamos estado variando. Desde el 2014 hasta agosto del 2020 estuvimos en ese rango. Como comprador, ya sabías que si los precios estaban cercanos a los 3 dólares, ahí había que comprar. Y como productor, bueno, los pues precios cercanos a los 4 dólares, arriba de los 4 dólares, pues serán los precios que teníamos que utilizar para hacer las coberturas. Sin embargo, vean la fuerte alza que tuvo la gráfica. Esa es a lo que me refiero. Ahí en agosto empezó con los problemas de menor producción en Estados Unidos y después con esto que vamos a ver a continuación, que es el fenómeno de la niña. Ya en otras pláticas hemos, hemos, hemos hablado al respecto. Pero cuando te dicen fenómeno de la niña... Generalmente está asociado a que la parte norte de México y sur de Estados Unidos van a tener menor cantidad de lluvia. Y lo vimos. Pues vimos los problemas que tuvimos en Chihuahua, en Tamaulipas, en algunas zonas de Sonora y Sinaloa, en lo que la escasez de agua era muy importante. Para Sudamérica, ¿qué trae? En un principio, Sudamérica trae fuertes lluvias en el norte de Brasil y sequía para la parte centro y sur de Sudamérica, para Brasil y Argentina. Y recuerden que cada vez más Brasil y Argentina pues, compiten con Estados Unidos. Y el mal clima que tengamos en esas partes del mundo pues, afecta a los precios. Y aquí tenemos justo el mapa de sequía en Brasil. Vean, esto es justo en el peor momento de la sequía. Pero vean cómo todo el mapa tiene mucho... Pues mucho rojo. Eso implica una sequía muy importante justo en los estados que más producen maíz, en Brasil y también en el norte de Argentina. La producción de maíz se fue muy, muy afectada. La del primer ciclo salió esto, más o menos bien. El problema que tenemos es en el segundo ciclo. Brasil produce como México, que tenemos dos ciclos de producción, el PB y el OI. Pues digamos que el primer ciclo no tuvo tanto problema, pero el segundo ciclo de producción sí estuvo afectado por la sequía, justo en la polinización. Y por eso los estimados de producción en inicio eran de 102 millones de toneladas y bajaron a 86 millones de toneladas. Entonces, ya tenemos ahí dos factores, ¿no? El primero, menor producción en Estados Unidos. Después viene el fenómeno de la niña y entran en los fondos de especulación. Después, Brasil baja su producción. De 102 a 86 millones de toneladas. Y el otro factor importante que tenemos es China. Ya saben, me encanta hablar de China. ¿Por qué? Pues porque son muchos chinos y nos mueven mucho el mercado. Y en esta ocasión, si ven ustedes la gráfica, China estaba acostumbrando importarnos entre 3 a 4 millones de toneladas de maíz cada año. Y esta cifra pues era muy manejable. Pero vean, justo... A finales del año pasado empezó a comprar y ya compró 7 millones. Y para este ciclo que acaba de terminar, China compró 26 millones de toneladas de maíz. Entonces, estar comprando 3, 4, se fue a 26 millones de toneladas. ¿Qué implica esto? Es un jugador más, un jugador más que necesita maíz y necesita barcos y necesita contenedores y necesita logística. Entonces entra un nuevo jugador que quiere maíz. Que quiere maíz y al subir la demanda, pues suben los precios. Y vean aquí las gráficas de PAI que les presento. La primera es del ciclo 19-20. Y vean ustedes cómo China pues, más o menos importaba el 5% del maíz a nivel mundial. Y vean ahora la gráfica del 2020-2021. De, de ser 5% de las importaciones, subió a 14%. Es decir, desplazó a México como el principal importador de maíz, desplazó a Japón y también a la Unión Europea. Entonces entró un nuevo jugador al mercado que necesitaba maíz. Entonces ya tenemos aquí, pues digamos, un pequeño resumen de qué es lo que pasó con la producción. El primer punto fue menor producción en Estados Unidos por una fuerte tormenta que acamó mucho maíz en Iowa y mal clima para la finalización de los cultivos. En segundo lugar, el fenómeno de la niña, que el fenómeno de la niña lo que nos provocó es que los fondos de inversión y especulación entraran más fuertemente al mercado. En tercer lugar, pues tenemos menor producción en Brasil, ocasionado por el mismo fenómeno de la niña, pero de 102 bajamos 86 millones de toneladas. Y después, ya con menor oferta, entró China a comprar al mercado. Y recuerden, cuando entra a China a comprar el mercado, pues es más demanda, más atención y empezaron a subir los precios. Estos factores este, fueron los que provocaron el alza en los precios en el primer semestre del año. Y lo vimos, los precios subieron a, a niveles que no se veían desde el 2013 en el caso del maíz. Y también al haber menos oferta y más demanda, pues los inventarios finales, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones de esto, se empezaron a disminuir, empezaron a disminuir y provocaron que el mercado estuviera muy sensible, muy sensible al clima en Estados Unidos. Y de nueva cuenta, vamos a la misma gráfica que ya les presenté, la gráfica semanal de los precios del maíz. Y aquí pueden ver cómo los precios subieron a su nivel más alto desde el 2013. Justo estos precios altos pues, le tocaron un poco más a la gente de Sonora, Sinaloa y provocó mucha, mucha volatilidad en el mercado mexicano. A partir de ahí empezaron a bajar los precios un poco, que es justo lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está regresando un poquito el precio? ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos para los siguientes meses, que son los importantes para ustedes? Entonces, vamos a ver el ciclo actual, el 21-22. Este ciclo empezó con este mapa. Este es el monitor de sequía y ustedes pueden ver que se está moviendo. Ahí tenemos las fechas de cada semana arriba. Y se puede notar, en primer lugar, que la sequía estuvo más en el oeste de Estados Unidos y en la parte norte de Estados Unidos. La parte centro, y sur y este de Estados Unidos realmente gozó de muy buen clima. El problema era en el oeste y en el norte. Si esa misma mancha roja que ustedes ven en el, en el mapa hubiera sido un poquito más a la derecha, que es justo donde tenemos el cinturón del maíz, hubiéramos estado en graves problemas. Sin embargo, los estados más afectados fueron Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Nebraska y en algunas zonas de Iowa y Illinois. Pero si ustedes pueden ver cómo a partir de mediados de agosto empezó a llover en Estados Unidos. Y estas lluvias hicieron que, 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 que no hubiera tanta pérdida de rendimiento. Entonces veníamos de inventarios bajos y en Estados Unidos la situación no era la, la ideal y por eso todavía subieron más los precios. Pero ya para finales de agosto y lo que llevamos de septiembre el clima mejoró mucho. Y esto provocó pues, menores temores de pues, una mala producción. Y aquí lo podemos ver en este cuadro que les presento a continuación. Este cuadro es la oferta y demanda de Estados Unidos. O sea, pues cuánto sembró, cuánto produce, cuánto se consume, todos los detalles de Estados Unidos. ¿Y qué podemos ver? En primer lugar, se sembraron 37.76 este millones de hectáreas en Estados Unidos. Se espera que se cosechen 34.44. Y vean la parte de abajito. Es el rendimiento. Había temores de que no se llegara a este buen rendimiento por esta cuestión de la sequía que les acabo de comentar. Sin embargo, bueno, las semillas cada vez son más resistentes, cada vez ayudan más. Y vean ustedes, actualmente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos está estimando un rendimiento de 11.07 toneladas por hectárea. Yo sé, muchos de ustedes me van a decir, oye, pues aquí en México tenemos también rendimientos. Así o mucho más altos. Y claro que los tienen. Y claro que es un maíz de excelente calidad. Recuerden que en Estados Unidos este rendimiento de 11.07 es a nivel promedio en Estados Unidos y la mayor parte pues, es temporal. Entonces es un rendimiento muy, muy alto. Históricamente es de los rendimientos más altos este, que, que hemos tenido en Estados Unidos. Y con esto, pues vean, la producción se espera de 380 millones de toneladas va a ser una producción bastante grande. De esta producción de 380, 144 millones se van al sector pecuario. Y tenemos el otro punto importante que es el etanol. Vean ustedes, el etanol, tenemos que más o menos se van 132 millones de toneladas de maíz a la elaboración de etanol. Y esto es importante. Y ahorita vamos a llegar a las conclusiones, les voy a platicar un poquito más de eso, porque puede haber cambios tanto en los mandatos de producción de etanol en Estados Unidos, o puede haber alzas en el precio del petróleo y de los energéticos muy importantes ahorita a finales del año, y eso puede jalar este, más los precios del maíz. En cuanto a exportaciones, se estima que Estados Unidos más o menos exporte 62 millones de toneladas, y los inventarios vean. En el 2019-20 teníamos unos inventarios más o menos de 48.7 millones de toneladas. Después, en el ciclo 2020-2021, que este ciclo, recuerden, es el que terminó ahorita el 31 de agosto de este año, tuvimos inventarios de 30.15 millones de toneladas, o sea, muy bajos. Y para este nuevo ciclo, que es la producción que ahorita se está cosechando en Estados Unidos, se espera que se recuperen un poquito a casi 36 millones de toneladas. Entonces, los inventarios sí se recuperan, pero seguimos teniendo inventarios bajos y por eso va a ser muy importante el clima en Sudamérica. En esta gráfica, ¿qué vemos? Es el rendimiento en Estados Unidos. Sí, pueden ver la fuerte baja que tuvimos más o menos en el año 2012 por la fuerte sequía. Pero a partir de ahí no hemos visto más que un generalmente un alza en los rendimientos y el rendimiento que se espera para esta producción pues podría ser el segundo más alto en la historia de Estados Unidos. Entonces hay que estar, hay que estar atentos a los cambios en los estimados de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, pero pues es una producción fuerte y aquí lo podemos ver en la gráfica. Vean ustedes cómo. Es una de las producciones más importantes en Estados Unidos. A pesar de la sequía, los buenos rendimientos en el este, en el sur y en el centro de Estados Unidos están compensando un poquito los menores rendimientos que vimos en el norte. Y es esto lo que ha ocasionado pues, que a partir de julio pues, estuvimos viendo una ligera baja en los precios del maíz. ¿Por qué? Porque había muchos temores de que el rendimiento se hubiera afectado. Pero a la mera hora el rendimiento sí fue bueno y la, vamos a tener una muy buena producción en Estados Unidos. Y ya llevamos varios años en los que teníamos más consumo que producción. Y lo pueden ver en esta gráfica que vemos aquí: más consumo que producción en los últimos 1, 2, 3, 4 años. Y vean, para este nuevo ciclo ya se espera que haya más producción que consumo. Recuerden. Los mismos precios altos incentivan a los agricultores a sembrar más. Y así lo estamos viendo, lo vamos a ver en Estados Unidos, en México, este, si el clima lo permite, lo vamos a ver, pero así es, también es en Ucrania, en Brasil y en Argentina. Entonces, obviamente, precios altos de los productos incentivan una, una mayor siembra y por ende pues una mayor producción. Y para el siguiente año se está viendo eso. Sin embargo, este nuevo ciclo del que les estoy hablando, apenas inicia. Se luz está estimando que va a haber un clima muy bueno y que se van a dar producciones importantes. Sin embargo, pues eso puede cambiar. Pero antes, vamos a ver qué pasa con los inventarios de maíz a nivel mundial y en Estados Unidos. Vean cómo en los últimos años vimos una baja en los inventarios. De niveles que teníamos cerca del 30%, recuerden, esto es cuánto tengo guardado con respecto a lo que uso. Y de tener niveles del 30%, vean cómo bajaron, bajaron, bajaron. Y apenas este año se está viendo una ligera recuperación a nivel mundial. Pero en Estados Unidos se ve más claro cómo de niveles de 15% que teníamos la relación inventario sobre uso, que provocó los precios bajos, pues bajamos a 7.9%. Y van a decir, oye, Gabriel, pues, pues no se oye tan bajito el 7.9%. Bueno, para que tengan como referencia, únicamente en 10 años, desde 1960, se han tenido una relación inventario sobre uso menor al 10%. Entonces, sí, Estados Unidos no se siente cómodo con esa relación abajo del 10%. Ellos se sienten cómodos entre 12 y 15%, para ellos es, es lo ideal, porque es buen maíz guardado. Y con cualquier problema que tenga Sudamérica, que tenga China, que tenga Ucrania, bueno, pues Estados Unidos tiene guardado para poder este, exportar a diferentes partes del mundo. Pero ahorita, esta relación inventario sobre uso para el ciclo pasado, que como les comento, terminó ahorita el 31 de agosto, fue de 7.9%. O sea, fue un nivel bastante bajo. Y para este año, o este ciclo comercial, digámoslo así, se espera se recupere tantito 9.5%. Y hay que recordar que gran parte de estos inventarios a nivel mundial los sigue teniendo China. O sea, de 297 millones de toneladas que tenemos de inventarios, 207 millones los tiene China. Entonces, realmente inventarios a nivel mundial, China los tiene para usarlos, no para exportarlos. Entonces, realmente los inventarios disponibles a nivel mundial son alrededor de los 90 millones de toneladas. Entonces, nada más es un punto a recordar. Y pasamos de nueva cuenta a la gráfica del maíz, pero ahora es el contrato diciembre, que es el que ustedes utilizan este, para ponerle precio a sus, a sus cosechas. Vean cómo, sí, llegamos a niveles altos por ahí de junio-julio. A partir de ahí tuvimos mucha volatilidad. Justo junio-julio fueron meses de mucha especulación y mucha volatilidad, porque no se sabía cómo iba a afectar la sequía a los rendimientos. Ya la mera hora vimos y el USA nos dice que no, no hubo tanta afectación y por eso y por la presión de la cosecha pues vemos que los precios bajan. Pero en los últimos en las últimas semanas hemos visto ya una recuperación en los precios. ¿Por qué se da esto? Porque el fenómeno de la niña regresa. Sí, así como lo tuvimos en agosto septiembre del año pasado. De nueva cuenta el NOAA que es como o sea, el sistema meteorológico que de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que nos está diciendo que ya a partir de ahorita, septiembre, octubre y noviembre, tenemos arriba de 60% de probabilidades de que regrese la niña. Después octubre, noviembre y diciembre, se empieza a subir el porcentaje a 70%. Después noviembre, diciembre y enero, todavía tenemos casi 80% de probabilidades de que venga el fenómeno de la niña. A partir de ahí bajan las probabilidades, pero aunque sean los últimos tres meses de este año y los primeros tres meses del siguiente año, podemos tener el fenómeno de la niña. Y ya se los dije al principio de la plática. El fenómeno de la niña nos puede llegar a traer mucha variabilidad del clima en Sudamérica. Ahorita Estados Unidos, pues ya, ya está cosechando, o sea, esa producción ya está casi casi dada, pero para Sudamérica, ahí sí, recuerden, Brasil empieza a sembrar ahorita en octubre y Argentina también a mediados de octubre se estima empiece a sembrar. Y el fenómeno de la niña pues nos puede traer mucha variabilidad en el clima de nueva cuenta. Entonces, eso es algo que en lo que tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que checar las noticias al respecto porque nos puede traer mucha variabilidad. Y los datos de luz de producción del nuevo ciclo. Celusa lo hace pues, bajo el supuesto de que el clima va a ser normal, de que no va a haber ningún problema con el clima. Entonces, para que se dé un día de Brasil, espera que la producción suba de 86 millones de toneladas a 118 millones de toneladas. Esa es una producción, pues, récord en Brasil, y asumiendo pues, buen clima. ¿Qué cosa? Pues, no sabemos. Recuerden, el clima pues, es el el factor que nos cambia las tendencias en el precio y que nos provoca la volatilidad. Ahorita se está asumiendo que el clima va a ser normal, pero tenemos el fenómeno de la niña como se los comenté. En el caso de Argentina, espera que la producción suba de 50 millones a 53 millones de toneladas y también la producción de China se espera suba de 260 a 273 millones de toneladas. Entonces, el USA ya puso la vara muy alta. Se espera producciones muy fuertes. Falta saber qué tanto va a cooperar la madre naturaleza, el clima, y los ajustes al alza van a ser difíciles. En cambio, a la baja puede haber ajustes de aquí, dependiendo del clima que haya durante la siembra en Sudamérica. Y aquí podemos ver los mapas, este, qué temperaturas y qué climas se espera en Sudamérica. Ahorita, afortunadamente, en esta semana se han registrado lluvias, pero los pronósticos nos dicen que octubre y noviembre van a ser climas cálidos y más secos de lo habitual en Sudamérica. Entonces, es una cosa que, que debemos de ahí de, de checar, de tener en cuenta, porque eso es lo que nos va a mover los precios en los siguientes meses realmente. Entonces, como conclusiones de la parte internacional, para ya pasar a la parte mexicana. La producción en Estados Unidos va a ser grande. El uso estima muy buenos niveles de rendimiento y una producción de 380 millones de toneladas. Ahorita el clima es bueno, es clima seco y cálido, y esto está permitiendo que avance la cosecha de forma muy buena en Estados Unidos, trayendo más oferta al mercado. Pero sí, tiene problemas de calidad. Sí nos están reportando que en algunas zonas del este de Estados Unidos, más o menos por el estado de Indiana, hay mucho hongo en el maíz. Y en la parte norte, que fue la afectada por la sequía, también tenemos problemas de calidad. Entonces sí va a haber mucha mezcla este, de maíz, o más de lo habitual, este, y algunas importaciones pueden venir de baja calidad. Y bueno, tuvimos lo del huracán hace poco, que afectó a las terminales portuarias de Nueva Orleans. Y varios comercializadores han comentado ya de que mucho del maíz que estaba en esa zona, pues digo, pues no sabemos si se mojó, si hubo afectaciones o lo tenían mal guardado, pero ya empezaron a decir que tan siquiera esa parte que tenían ahí este, viene, de, viene de muy mala calidad. Los inventarios a nivel mundial, pues digamos que son relativamente adecuados, pero gran parte los tiene China. Y en Estados Unidos se van a recuperar pero siguen en niveles relativamente bajos. El precio ya tiene contemplado esto. O sea, los, las gráficas ya tienen contemplado que Estados Unidos va a tener una producción importante y por eso vimos la baja de los precios este, ahorita en, en, en agosto, en lo que en septiembre, ya está contemplado eso. Ahora en adelante es cómo va a estar el clima en Sudamérica y su impacto en la producción. Tenemos 80% de probabilidades del fenómeno de la niña y sí hay que tener mucho cuidado. O sea, sí, Estados Unidos va a tener una producción alta, pero con hongos, con micotoxinas y la calidad no va a ser del todo buena. Y esto les beneficia a ustedes, completamente a ustedes, porque el importador va a preferir un, un, un grano de buena calidad a un grano que pues, no sabemos qué tan mezclado venga este de Estados Unidos. Y otro punto que quisiera recalcar es lo de los energéticos. ¿Y por qué? Ya vimos hace rato que en el cuadrito de producción del maíz, pues como 132 millones de toneladas se van al mercado del etanol. ¿Y qué está pasando? China en las últimas semanas ha hecho recortes importantes en el suministro de energía eléctrica. O sea, el gobierno ha cortado la electricidad en, en más o menos 10 provincias. Afectando, bueno, sí, plantas molineras de soya, manufactura. ¿Por qué? Porque está viendo que el consumo es muy alto. Por otro lado, Europa ya dijo: oigan, pues tenemos muy poco gas natural y ya viene el invierno, la época en la que más se consume, obviamente, para la calefacción. Bueno, Europa está teniendo problemas con el gas natural. Rusia, que es el, 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 es el que le abre la llavecita del gas natural a Europa, dijo: bueno, pues primero yo voy a guardar gas natural para mis inventarios, para que Rusia este, tenga inventarios que, que soporten el mercado doméstico. Y después veremos qué tanto puedo darle a Europa. Entonces, Europa va a tener un problema de altos precios del gas natural, altos precios de la electricidad y el petróleo. Está empezando a subir ya desde ahorita. Ya hay bancos internacionales que nos dicen que el petróleo puede subir hasta 90 dólares, cuando ahorita lo tenemos en 74, 75 dólares. Entonces es un fuerte incremento. ¿Y si el petróleo sube, qué pasa? Puede subir el consumo de, de biocombustibles, es decir, de etanol. Entonces eso es algo que hay que checar. Al principio, la administración del presidente Biden. Pues nos estaba diciendo yo quiero energías limpias. Sin embargo, últimamente hay rumores de que quiere bajar el mandato del etanol. No hay nada confirmado. Vamos a esperar a ver qué, este, qué, qué nos dice el gobierno de Estados Unidos en las siguientes, en las siguientes semanas. Bueno, y eso es todo por la parte del mercado internacional. Ahora vamos a ver la situación del mercado nacional. ¿Cómo estamos? Y quiero empezar de nueva cuenta. Con el monitor de sequía. Ya saben, el clima es lo que nos, más nos afecta a nosotros en las operaciones de granos. Aquí está el monitor de sequía de México. Y vean ustedes cómo ahorita nada más tenemos 17% del territorio nacional con algún grado de sequía. Pero si hubiéramos visto este mismo mapa el mes pasado, era 33%. Y si lo hubiéramos visto hasta hace cuatro meses, hubiera sido cercano al 80% del territorio nacional con sequía. Para que vean la variabilidad que estamos teniendo, que es muy, muy fuerte. Afortunadamente llegaron las tormentas tropicales, llegaron los huracanes, digo, ahorita que estamos ya cercanos a la cosecha, pues lo que queremos es que se seque, que seque el maíz. Pero estas lluvias han, han hecho que las presas vuelvan a, a llenarse. Este, ahorita, más o menos en promedio de las 210 presas que tenemos, están al 67%. Este de su capacidad. Entonces ha mejorado mucho el clima, pero el fenómeno de La Niña nos puede volver a traer clima seco, sobre todo para el norte de México. ¿Cómo estamos en Guanajuato y Jalisco? Bueno, la condición de los cultivos del maíz es buena, tanto maíz y sorgo de temporal tienen muy buena calidad. La cosecha de maíz en Guanajuato este ha estado muy interrumpida, este, por las lluvias. Se estima más o menos una producción de 1.9 millones de toneladas de maíz y 764 mil de sorgo. En el caso de Jalisco, la producción estimada es pues más o menos de maíz, un 3.9 millones de toneladas, y de sorgo, pues ya saben que es, es mucho menor, 177 mil toneladas. En el caso de Chihuahua, también la condición del maíz es muy buena, recuerden, este es maíz amarillo. Se espera una producción más o menos entre 1.3 a 1.4 millones de toneladas. Y los rendimientos que nos han comentado son más o menos de 12 toneladas por hectárea, que son rendimientos muy buenos. Justo en este ciclo, este, casi todo se está yendo por la libre. ¿Por qué? Pues porque SegalMex no tuvo, un, no tuvo esquema eh, de, de apoyo, de subsidio. Realmente, como los precios estaban altos. Los precios de garantía de Segalmex no aplicaban y estuvo afuera del mercado todo el tiempo. Únicamente hice un poco de ruido con lo de las bases, pero pues ya las publicaron muy, muy de forma muy tardía. Sí, las bases han subido mucho. Hay un problema de transporte y de logística y de contenedores a nivel mundial. Eh, pero bueno, Segalmex ya las publicó de, de manera muy tardía y, y realmente recuerden que solo son referencia. En cuanto al comercio internacional de maíz y sorgo en México, bueno, de enero a agosto se han importado 10.87 millones de toneladas de maíz amarillo. En el caso del sorgo, las importaciones han sido un poco menores, porque recuerden casi todo el sorgo que tiene Texas, se lo llevan los chinos apenas hay disponibilidad, tanto el sector pecuario como para hacer una bebida ahí este, fermentada del sorgo que habrá que probar, pero las importaciones han sido menores, este, 74 mil toneladas más o menos de enero a agosto, cuando el año pasado tuvimos 312 mil. Entonces las importaciones de maíz amarillo continúan siendo altas por parte de México. Recuerden, pues este maíz amarillo pues los compran los engordadores, los engordadores se lo dan a los animales y se transforma, esa proteína se le, va a dar, se le da valor agregado y se transforma en carne, que está muy bien, y de maíz blanco. Sí, también subieron un poquito las importaciones, pero ahí somos autosuficientes. Y nada más algunas referencias para que tengan ustedes en cuanto al precio este del maíz en diferentes puntos de México. Aquí en este cuadro lo pueden checar muy bien. Pero pues tenemos ahorita precios este alrededor de los 6000 6150 pesos. Este es lo que están poniendo el maíz de Sinaloa, pero ya puesto en la piedad Digo, perdóneme, son 6.750 el maíz de Sinaloa puesto en la piedad. El precio en la piedad anda alrededor de los 6.000. Recuerden, la cosecha ha sido muy interrumpida y hay poca oferta. Del sorgo de Tamaulipas, este, pues hay mucho, mucha variabilidad en la calidad. O sea, Tamaulipas tuvo un exceso de lluvia este, y el sorgo pues está muy colorido, de muy mala calidad. Y por eso tenemos muchos niveles de precio. El sorgo malo he escuchado precios de 4.700, del sorgo regular los hemos tenido alrededor de los 5.000, 5.100, y sorgo bueno pues bueno, ya, hay, ya hay poco, poco. Algunas bases de referencia para que ustedes las pueden checar. Este, sí, se han subido mucho las bases y aquí lo podemos ver. Las bases de maíz amarillo en San Juan pues con una base de 2.70 más el contrato de diciembre. El maíz amarillo puesto en progreso, más o menos una base de, pues de 1,90 es la que hemos tenido. Eh, y bueno, aquí algunas de pasta de soya para que tengan alguna de referencia de cuánto están comprando este los principales importadores. Esto pues nada más es referencia cuando empiece la cosecha, tanto de Jalisco como Guanajuato, como también la zona de pues de Puebla, de Morelos, este de Hidalgo. Este, pues vamos a tener este, más oferta llegando al mercado y seguramente los precios van a bajar un poco. Ahorita la condición se ve muy bien en casi todas las partes, sin embargo pues estamos viendo algo de exceso de humedad. Vamos a ver cómo se comportan las tormentas tropicales. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la información que les vengo a presentar. Hemos tenido un año bastante difícil con mucha volatilidad en los precios. Subieron mucho, después bajaron por la cosecha en Estados Unidos, y nosotros esperamos que consoliden un poco o puedan llegar a subir este, por esta influencia del petróleo y porque Luz está estimando condiciones normales en Sudamérica cuando tenemos el fenómeno de la niña. Entonces, sí, sí vamos a tener precios buenos este, para ustedes eh, y, y buena producción también en el bajío. Entonces, es un año este, bueno para los agricultores. Y por mi parte es todo. Agradecerles a ustedes este, por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Agradecer, como siempre, a Asgro por la invitación. Y bueno, pues estoy abierto a cualquier duda o pregunta. Adelante, aquí andamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por este tema tan interesante. Seguramente ustedes tendrán algunas dudas o preguntas sobre el tema, por lo cual abriremos una línea de conexión directa con Gabriel. Al final de todas nuestras ponencias. Te recomendamos dejar todas tus preguntas a través del chat y regresaremos con Gabriel un poco más tarde para que nos ayude a contestarlas. A continuación tendremos una nueva intervención de nuestra queridísima Dorena Cedillo, quien nos hablará de sinergias. Bienvenida de nuevo, Dore! Estamos comprometidos con tu éxito. Y hoy tenemos la oportunidad de ofrecerte soluciones integrales para tu cultivo. Esto a través de nuestro aliado, el portafolio de agroquímicos Bayer. Y sí, hoy tenemos un gran aliado para nuestras semillas bajo la solución de maíces ganadores, la protección para una gran temporada. Seguramente ustedes ya conocen estas soluciones y ya han implementado algunas de estas durante este ciclo. Así que en sinergia con Agro, estamos trabajando muy de cerca con el portafolio de agroquímicos Bayer para potenciar el rendimiento de tu cultivo. Pero para conocer más sobre esta solución de Maíces Ganadores, invitamos a este foro a Pamela Hernández. Bienvenida, Pamela. Cuéntanos más sobre esta iniciativa. Gracias, Lorena. Déjenme les cuento que Maíces Ganadores es la solución integral de Bayer que te permite proteger tu cultivo durante toda la temporada, en cada etapa de crecimiento asegurando el óptimo desarrollo de tu cultivo y maximizando su potencial de rendimiento. Maíces ganadores de Bayer es tu mejor estrategia para proteger eficazmente tu cultivo en contra de plagas, enfermedades y malezas que pueden dañarlo y provocar grandes pérdidas en su rendimiento. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué te parece si platicamos más sobre estas soluciones? ¿En qué, ¿Qué consisten y sobre todo... ¿Qué significa una protección integral al cultivo de maíz? Claro que sí, Dori. Maíces ganadores es protección contra plagas. Existen diversas plagas que atacan al cultivo de maíz durante todo su ciclo, siendo la principal de ellas el terrible gusano cogollero. Pero hoy Maíces ganadores trae para ti la protección eficaz en contra de esta voraz plaga con la dupla perfecta de Acceleron y nuestro nuevo integrante de la familia Bayer. Clavis. Algo muy importante es que el momento oportuno para controlar al cogollero es en sus etapas iniciales, cuando las larvas se encuentran expuestas. No dejes que el cogollero se agrande en tu campo y comprometa tu inversión y rendimiento. Contrólalo a tiempo con la dupla perfecta. Los invito a ver el siguiente video con las 5 de Clavis. Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Iniciamos. 5. Clavis es el nuevo insecticida de Bayer, especialista en control de gusano cogollero. 4. Conócelo y comprueba su velocidad de acción en contra de dicha plaga. 3. Clavis actúa sobre huevecillos y larvas de todos los tamaños. 2. Además, brinda protección hasta por 14 días. 1. Clavis permite una interacción sustentable con las llanillas. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Hasta la próxima. Maíces ganadores también es protección contra malezas. Hoy en día, Bayer te ofrece el programa más robusto de manejo de malezas de hojas anchas y angostas. Difíciles de controlar y resistentes a otros herbicidas convencionales. Además, el uso de nuestra mezcla Harness masadengo te brinda la oportunidad de ampliar el espectro y periodo de control de malezas difíciles, mejorando a la vez la selectividad al cultivo y evitando problemas de fitotoxicidad. Entonces, maíces ganadores es protección contra plagas, protección contra malezas. Y no solo eso, Doctor. Es protección contra enfermedades. Tu semilla, al venir tratada con Accelero, también estará protegida contra enfermedades de suelo y, en las siguientes etapas, con Sismax lo protegerá de enfermedades foliares. Al controlar eficazmente las enfermedades en tu cultivo, permitirás que crezca seguro, protegido, sano y vigoroso, logrando así mayor población de plantas que se traducirán en máximo rendimiento. Los invito a que juguemos en alianza y armar su estrategia para la próxima temporada con nuestra solución Maíces Ganadores de Bayer, porque su éxito es nuestro principal objetivo. Muchísimas gracias, Pamela. Y bueno, pues con estas soluciones integrales maximizaremos el potencial de tu cultivo con Asgro y, y Maíces, Maíces Ganadores. ganadores. Y pues llegamos al final de nuestra participación, pero esperamos que toda la información que obtengas de este foro Agro te sea de mucha utilidad y con tu visión continúes marcando la diferencia en la manera de hacer agricultura en tu región. Haz futuro con Agro. Muchas gracias a todos y muchas gracias Pamela. Que tengan un excelente día y sigan disfrutando de este gran evento. Muchas gracias Dorena. Muchas gracias Pamela. Pues bien. Ahora pasaremos a nuestra siguiente plática con Miguel Reyes, quien nos hablará sobre los maíces ganadores. Les recomendamos dejar todas sus preguntas a través del chat, porque pronto abriremos un espacio para responderlas más adelante. Adelante, Miguel, y bienvenido. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por estar aquí. El día de hoy les vamos a hablar de una solución integral de Bayer llamada maíces ganadores. Y con esto, pues vamos a tocar todos los problemas sanitarios que atraviesa el cultivo de maíz. Y en Bayer tenemos un equipo listo para ganar a todos los rivales que encontraremos en nuestro cultivo de maíz. Bueno, les voy a presentar el portafolio de Bayer. Como ven, tenemos cubierto todo el ciclo del cultivo, desde la presiembra con el manejo de, de malezas, un tratamiento de, de semillas que nos va a ayudar a proteger el ataque de enfermedades de suelo y plagas tempranas, y posteriormente... Eclavis para el control de gusano cogollero, Muralla Max para el control de pulgones, Bulldog para el control de picudo y Consis Max que nos ayudará a controlar el tizón en nuestros cultivos. De la misma forma podrán ver que tenemos Adengo y Harness Extra que son dos herbicidas preemergentes que nos ayudarán a arrancar limpio nuestro cultivo de maíz y Laudis para la aplicación posemergente temprana para el control de malezas. Bueno, el primer jugador que tenemos es el herbicida Faena Fuerte y este producto nos ayuda a limpiar el campo en donde celebramos nuestro cultivo de maíz. ¿Qué es Faena Fuerte? Bueno, Faena Fuerte es un herbicida no selectivo, altamente sistémico, que se absorbe por el follaje. Controla más de 300 especies de malezas, no deja residuos en el suelo y este lo usamos pues para poder limpiar nuestro terreno antes de la siembra. Las dosis que, que, que manejamos de faena fuerte son entre 3 y 4 litros por hectárea, dependiendo de, de la presencia de, de, de malezas en nuestro campo. ¿Qué, ¿Qué características necesitamos para tener el mejor desempeño de faena fuerte? Bueno, tenemos que tener malezas en crecimiento activo, menores a 10 centímetros, que el follaje esté libre de polvo y de rocío, las malezas que estén en crecimiento activo, que no estén estresadas por sequía, frío o inundación. Una, una temperatura eh, mayor a 12 grados y menor a 30 grados, el agua completamente limpia, eh, tenemos que siempre calibrar nuestro equipo de, de aspersión y que no tengamos probabilidad de lluvia al menos cuatro horas después de, de la aplicación. Faena Fuerte con Transoft es una formulación que viene altamente eh, mejorada y, y eficientizada para poder tener la absorción más rápida del herbicida en las malezas. Y con esto evitar cualquier eh, problema de, de lavado por lluvia. Bueno, aquí vemos algunos de los problemas que encontramos en nuestros campos. Tenemos aquí algunas malezas de hoja, de hoja angosta. Tenemos aquí malezas de hoja ancha que seguramente ustedes pues, las verán de manera frecuente en sus campos. Y bueno, ahora vamos a entrar al, al control de, de malezas de manera preemergente. Aquí en este gráfico ustedes podrán ver... El, el ciclo de nuestro cultivo de maíz y tenemos ahí en el cuadro amarillo marcado una etapa que es el periodo eh, en donde se encuentra el periodo crítico de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando sembramos nuestro cultivo de maíz al momento de, de arrancar, si nosotros iniciamos con un cultivo libre de malezas, vamos a poder optimizar los recursos, es decir, agua, fertilizante, luz, espacio y con esto vamos a potencializar nuestro rendimiento. En cambio, si nosotros empezamos a tener presencia de malezas en esta etapa, pues nuestros rendimientos irán disminuyendo de manera progresiva. Entonces, el mensaje es muy claro, ¿no? Nosotros tenemos que asegurar nuestro rendimiento y arrancar con un control excelente de malezas al inicio. Bueno, entonces en Bayer tenemos a este equipo que nos ayudará a controlar las malezas. Adengo, Harness y Harness Extra es el equipo infalible para el control de malezas. No hay maleza que le gane a esta delantera. Aquí podrán ver, tenemos varias especies de malezas que se encuentran presentes en nuestro cultivo. Hay algunas que presentan una dificultad mayor para ser controladas, ¿no? Sin embargo, todas pueden causarnos un daño en mayor o menor grado, dependiendo de su, de su hábito biológico, pero el equipo de Bayer eh, para control de malezas nos ayudará al mejor control de estas. Bueno, aquí está el jugador Adengo. Mantén alejadas a las malezas de tu cultivo de maíz. ¿Qué es ADENGO? ADENGO es un herbicida preemergente selectivo. Es la mezcla de dos ingredientes activos, dincarbazón y metil, e isoxafrutole. ADENGO ofrece un excelente control de malezas y controla un amplio rango de malezas de hoja ancha y zacates. La dosificación de, de ADENGO va a depender de nuestro campo, de nuestro tipo de suelo. En este caso, vamos a poder... Dosificar en base al tipo de suelo, siendo la, la dosis para suelos ligeros 200 ml por hectárea, para suelos francos 250 ml por hectárea y para suelos pesados o arcillosos 300 ml por hectárea. Harness Extra. Harness Extra es otro herbicida preemergente de Bayer. Es un herbicida selectivo de acción preemergente. Igual contiene la mezcla de dos ingredientes activos, acetoclor y atracina. Este herbicida nos ofrece un amplio periodo de control. Puede ser mezclado con otros herbicidas y controlar un amplio rango de malezas, de hoja ancha y zacates. El, el, la dosificación del producto también va, va a depender del tipo de suelo. Siendo para suelos ligeros 2 litros por hectárea la, la dosis recomendada, para suelos francos 3 litros por hectárea y para suelos pesados o arcillosos, 4 litros por hectárea. Bien, ahora, en nuestros campos tenemos la presencia de malezas que son muy difíciles de combatir, en donde a veces un producto no nos da completamente el performance que esperamos. Para esto Bayer tiene la mezcla de adengo más harness extra, que es una mezcla altamente eficiente para complementar los espectros de maleza y tener el control más óptimo en nuestro campo cuáles son los beneficios de esta mezcla la, es la combinación ideal para el control de malezas difíciles ofrece un control muy consistente después de la aplicación mejora la selectividad disminuye la fitotoxicidad y el riesgo de resistencia amplio espectro de control de malezas y en esta mezcla están trabajando cuatro modos de acción bajando la probabilidad de generar resistencia en las malezas a corto plazo Excelente compatibilidad del portafolio de preemergentes y es una mezcla muy estable. Para esta, para esta mezcla tenemos que tener en consideración las siguientes recomendaciones. Para un suelo ligero vamos a usar la dosis de 200 mililitros por hectárea de adengo más 2 litros por hectárea de harness extra. Si estamos en un suelo franco, aquí vamos a ocupar adengo a 200 mililitros por hectárea y harness a 2 litros por hectárea, de la misma forma. En un suelo pesado, en un suelo arcilloso, vamos a usar 250 mililitros de adengo por hectárea y 3 litros de jarnes extra. Bueno, con esta mezcla, nosotros, como les comentaba, completamos el espectro de malezas. En esta tabla, ustedes pueden ver que tenemos ahí unos acates y, unas, y algunas malezas de hoja ancha, que son unas malezas difíciles de combatir en nuestros campos. Entonces, nosotros, al hacer esta mezcla, aseguramos un excelente control de malezas como zacate pitillo, pata de gallina, zacatecadillo, zacate sacate de agua, brilloso, entre otros, que son malezas de difícil control. Recuerden que para, esta, para este control de malezas, como les mencioné previamente, la dosis la tenemos que hacer en función del tipo de suelo que tenemos en nuestro campo. Bueno, ya hablamos del control preemergente de malezas, pero también Bayer tiene solución para el control posemergente de malezas. Aquí tenemos al producto Laudis, que expulsa a la maleza de tu campo. ¿Qué es Laudis? Laudis es un herbicida posemergente, sistémico y selectivo a maíz para el control de zacates difíciles y malezas de hoja ancha. Este es el herbicida más selectivo para maíz en el mercado. Puede aplicarse después de la emergencia y hasta B6. Este producto está hecho a base del ingrediente activo Tempotrione, se absorbe en dos horas, reduciendo el lavado por lluvias y no tiene efecto negativo al aplicarlo con insecticidas o organofosforados. La recomendación del Audis es 300 mililitros de, del producto por hectárea. Tiene El producto bien acompañado de, de un ayudante Dynamic que va a un litro por hectárea y se recomienda hacer la aplicación de sulfato de amonio de 2%, lo que equivale a usar 2 kilogramos del producto por cada 100 litros de agua de mezcla. Eh, aquí podemos ver eh, el espectro de malezas que controla Laudis la y vemos que ahí tenemos zacates también de difícil manejo. Estos zacates son controlados muy eficiente por Laudis la y también tenemos ahí el control de malezas de hojas anchas. Eh, Laudis la puede mejorar su espectro de control de la misma forma, viendo si tenemos malezas de difícil, de difícil control. Podemos hacer una mezcla del producto con el herbicida Meister. Con esto vamos a ampliar el espectro de acción y vamos a poder controlar maestras como Zacate Johnson o Zacate Peludo. También hay algunas eh, se complementa el espectro de, de hojas anchas y en esta dosis tendríamos que continuar con la recomendación mencionada de, de Laudis, pero agregando 75 gramos por hectárea del producto Meister. En este caso, eh, Considerando que vamos a hacer la mezcla con Meister, aquí pediríamos evitar la, la, la aplicación de productos organofosforados pegados a la, a la aplicación de, de esta mezcla de Lavis más Meister. Ok, hasta aquí estamos cerrando el tema de manejo de malezas en el cultivo de maíz. Como ven, Bayer tiene un portafolio muy completo y con esto nos permite tener control de malezas presiembra, de manera preemergente y posemergente pues, en nuestro cultivo. Entonces, esta es una solución de Bayer Maíces Ganadores para el control de malezas. Ahora vamos a entrar al control de plagas en nuestro cultivo de maíz. Les voy a hablar primeramente de Acceleron, el tratamiento incorporado en la semilla de maíz. ¿Qué es Acceleron? Acceleron es un complejo de fungicidas e insecticidas que protegen tu cultivo de diferentes amenazas como chicharrita, gusano de alambre, gusano trozador, gallina ciega, el complejo de damping off, trips y gusano cogollero. Protege el cultivo desde la siembra y hasta etapas tempranas. ¿Cuál es el beneficio que tienes tú al sembrar semilla tratada con acelero El beneficio es que vamos a mejorar la población, la uniformidad, la sanidad, el vigor y el desarrollo de nuestro, de nuestro cultivo. Ya que Acceleron va a asegurar que tengamos una emergencia uniforme, que nuestra planta se desarrolle sin problemas eh, de, de plagas o enfermedades y además nos va a asegurar la mejor expresión de nuestro híbrido en el campo. Acceleron, como les comenté, nos ayuda a controlar el gusano cobollero en las etapas iniciales, pero una vez que, que termina esta protección, Clavis es el complemento ideal. Puede ayudarnos a seguir esta protección y que nuestro cultivo vaya libre de gusano cobollero. Bueno, aquí pueden ver... Eh, dos cultivos de maíz en donde una parte fue tratada con Acceleron y otra parte fue eh, con un tratamiento convencional. Entonces ahí podemos ver los beneficios de tener este tratamiento, vigor, uniformidad, sanidad. Entonces pueden ver que Acceleron es el mejor aliado para poder arrancar nuestro cultivo de maíz. Bueno, ahora, dentro de este equipo viene un jugador que es muy importante para el control de la plaga más importante del cultivo de maíz, Clavis. Clavis es el especialista contra el cogollero. Este es el nuevo producto de Bayer y es un producto que nos controla eficientemente esta plaga. El gusano cogollero, como les comenté, es la principal plaga del cultivo de maíz y ocasiona en promedio pérdidas del 20, pero si no se maneja de una forma adecuada, nos puede impactar hasta un 70% en nuestro cultivo de maíz. Este es el nuevo insecticida de Bayer, es el especialista contra cogollero y además Clavis es un insecticida que nos brinda un largo periodo de control, hasta 14 días. Tiene un doble modo de acción, trabaja por ingestión y por contacto y aparte tiene un gran espectro en todos los estadios de la plaga. Nos ayuda a controlar huevecillos y larvas en los diferentes instales. Bueno, aquí podrán ver en el esquema que tenemos Clavis nos ayuda a controlar todos los estadios de desarrollo de la plaga. Podemos ver ahí desde, desde una larva del primer estadio hasta el último, controladas, y también el efecto que tiene el producto sobre huevecillos. ¿Cuál es la, la, la dosis que, que estamos recomendando de este producto? Son 350 mililitros por hectárea. El envase viene de 1.05 litros, lo que, lo que nos eh, lleva a que un, un envase nos sirve para tres hectáreas. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para hacer la aplicación del producto? El umbral de aplicación va entre el 10 al 20% de plantas dañadas por larvas L1, L3 o con daño 3 en escala de Davis. El momento de aplicación de Clavis es en etapas B2, B4. ¿Por qué en estas etapas? En estas etapas es donde la larva de gusano cogollero está mayormente expuesta y además en donde encontra encontramos los estadios iniciales. El producto, a pesar de que controla varios estadios, lo más eficiente es controlarlo en estadios tempranos para lograr un control total y también que tengamos una exposición de ellas al producto. Recuerden calibrar muy bien su equipo de aplicación a la hora de hacer la aplicación de Clavis y usar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado vegetativo de la planta. Una boquilla de cono recomendada que vaya completamente alineada en el Cogollo de la planta de maíz, y con esto lograremos el mejor control de gusano-cogollero en nuestro cultivo. Clavis es el jugador estrella que te llevará a la victoria contra el cogollero. Entonces, Acceleron más Clavis es la dupla perfecta para el control integral de gusano-cogollero. No hay gusano-cogollero que pase esta defensa. Bueno, ahora vamos a continuar atacando aquí a todas las plagas en nuestro cultivo de maíz. Tenemos el insecticida Muralla Max, un insecticida rápido y seguro. ¿Qué es Muralla Max? Muralla Max es un insecticida sistémico y de contacto para el control de pulgón del follaje. Tiene un doble modo de acción, ataca por contacto e ingestión. Es efectivo contra adultos y estados inmaduros. Tiene un efecto de derribe, lo cual nos ayuda a tener un control rápido y a evitar el estrés en nuestros cultivos. Ofrece una mayor penetración y retención gracias a su eficiente formulación OD. Esta formulación OD es una formulación hecha a base de agua y aceite, lo que nos permite una más máxima retención del producto en las hojas y así optimizar y que se aproveche todo el producto aplicado. Es resistente también al lavado de lluvias gracias a la formulación que se tiene. Bueno, Muralla Max lo tenemos recomendado para el control de pulgón del follaje. La recomendación es aplicarlo al observar las primeras po poblaciones de pulgones en nuestro cultivo y también debemos de ocupar el volumen suficiente de agua para lograr la mejor cobertura. La dosis de Muralla Max va de 150 a 250 mililitros por hectárea. En la de delantera de nuestro equipo tenemos a Bulldog, a la vanguardia de los piretroides. Bulldog es un insecto Insecticida efectivo contra las plagas más resistentes como picudo. Es un producto superior a otros piretroides que hay en el mercado. Tiene un doble modo de acción. Trabaja por contacto e ingestión. Controla el picudo de maíz y picudo de la hoja de maíz. Corta el ciclo biológico del picudo para evitar que se reproduzcan y oviposite. Y esto nos ayuda a disminuir el daño ocasionado en su cultivo. Bueno. Aquí la recomendación de Bulldog es aplicarlo al observar los primeros picudos y debemos de utilizar el volumen de agua suficiente para lograr una buena cobertura. La dosis de Bulldog va de 150 a 250 mililitros por hectárea. Continúa jugando en equipo y ahora viene el jugador con Cismax, directo y certero contra el Tizón Foliar, lo que nos dará unas plantas sanas y muy productivas. Con Sysmax, es un fungicida de acción preventiva y curativa que combina dos diferentes modos de acción para el control efectivo de las enfermedades más importantes de maíz. Consysmax tiene un amplio espectro de control contra tizón y manchas foliares. Tiene acción preventiva y curativa con un efecto rápido y prolongado. Consysmax tiene un doble modo de acción para una protección uniforme por más tiempo. ¿Qué logramos al, al aplicar Consismax? Vamos a tener plantas más sanas, con mayor vigor y por ende un mayor rendimiento. Con Consismax tiene un perfil favorable toxicológico y ecotoxicológico. Entonces, como ven, Consismax es un producto ampliamente especializado para el control de tizón foliar en maíz y al tener su actividad preventiva y curativa, nos ayuda a tener un efecto rápido y prolongado de esta enfermedad en nuestro cultivo. Bueno, Consismax nos ayudará a mantener el cultivo sano frente al tizón foliar y, aparte, nos ayuda, ayudará a lograr el máximo potencial de rendimiento para obtener plantas sanas con mayor vigor y, por ende, tener los mejores resultados. Con SysMax puede ser aplicado desde B4 hasta B6, lo que nos permite tener esa flexibilidad para nuestras, nuestras aplicaciones y, con esto, tener el mejor control de tizón en nuestro cultivo de maíz. La solución integral de Bayer, Maíces Ganadores, nos ayudará a tener un cultivo sano y obtener los mejores rendimientos. Recuerda, calibrar tu equipo de aplicación y usar tu equipo de protección personal en tus actividades de campo. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta o duda. Muchas gracias, Miguel, por este tema tan interesante. Hemos llegado, amigos, al final de este evento. Queremos agradecer su participación y entusiasmo. Esperamos haya sido de su agrado y que la información que hoy les hemos presentado sea de mucha utilidad para la toma de mejores decisiones. Nos veremos muy pronto en otro evento más de la marca Asgrow. Hasta pronto.